Nos acompaña ya Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla desde su creación ya en el año 1992. Una organización volcada a la causa de este pueblo al que ayudan como pueden a mejorar sus condiciones de vida los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. Entre sus programas de mayor éxito está el de Vacaciones en Paz, del que hoy vamos a conocer cómo funciona. Empezó en 1994 con solo 40 niños, hace ya 23 años. Sin más, le estaban viendo en sus pantallas. Damos la bienvenida a Fernando Peraita. Muy buenos días y gracias por atender la llamada de Canal Sur. Buenos días, muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Por supuesto. Su nombre lo dice todo, Vacaciones en Paz, un programa para que los niños y las niñas saharauis puedan olvidar, al menos durante unos meses, los meses de verano, las condiciones tan duras que viven, 60 grados en el desierto, las carestías que padecen en los campamentos. ¿Lo disfrutan mucho estos críos? Hombre, lo disfrutan muchísimo. Para ellos es un privilegio y una cosa que están esperando durante todo el año, el venir a España y a Andalucía en especial, porque disfrutan de la playa, disfrutan de la piscina, disfrutan de todo lo que no tienen allí, ¿no? Y además, pues conocen a mucha gente, establecen relaciones con familias españolas. Bueno, es una experiencia absolutamente maravillosa que, como decía, ya llevamos desde el año 94 realizando, y ha sido una experiencia maravillosa de unión entre dos pueblos, ¿no? El pueblo español y el pueblo saharaui, ¿no? Los niños me comentaba que el otro día que eran entre 8 y 12 años más o menos la media de edad a la que llegan, pero claro, siempre hay más solicitudes que el número de familias dispuestas a acogerlos. Difícil selección. ¿El baremo son las notas de clase? ¿Qué se tiene en cuenta? Sí, en principio se tienen en cuenta las notas de clase. Es como un premio para los niños que puedan salir en verano. Lo que pasa es que también con la crisis en Andalucía ha descendido mucho el número de niños que podían venir, porque todas las familias tienen que hacer un esfuerzo. Mantener un niño saharaui en casa no solamente es un esfuerzo anímico y un esfuerzo de voluntad de tratarle como a un hijo, sino también un esfuerzo económico, porque necesitan ropa, necesitan todo tipo de cosas, y claro, con la crisis pues ha habido un descenso en el número de niños importante, ¿no? De hecho, ustedes, creo que fue este mismo año, hicieron un llamamiento, ¿no? Porque creo que eran 200 lo que tenían, 200 familias de acogida, sí, cuando ha habido años que han sido hasta 3.000. Supongo que sobre todo es la crisis o es que se ha dispersado la ayuda, no lo sé. Bueno, nosotros en Andalucía venían como 3.000 niños en los años buenos, ¿no? Digamos, y ahora viene como 1.500, ha bajado más o menos a la mitad, ¿no? En la provincia de Sevilla hemos pasado de traer 1.000 niños a traer 250, también porque la crisis ha afectado, también el tema saharaui lleva muchos años, la gente que empezó con nosotros se ha hecho ya mayor, como todos nosotros, como yo, y entonces... Pero vamos, el efecto de la crisis ha sido demoledor. Gracias a Dios, ahora estamos recuperándonos. Este año ha habido muchas familias nuevas que con nueva ilusión, gente joven, matrimonios jóvenes con hijos pequeños, que han vuelto a sentir la llamada de la solidaridad y han vuelto a acoger niños saharauis. Y esperemos que de aquí para adelante sea un camino también un poco de recuperación del programa, que es sin duda el gran programa de hermanamiento entre estos dos pueblos, que bueno, son pueblos hermanos y... Son como, porque los saharauis en realidad son españoles, o sea que lo que pasa es que por la mala suerte de la historia y por una actuación desgraciada del gobierno español, pues están en la situación que están, ¿no? Y llevan ya muchísimos años. El desembolso económico, lo dice usted, es muy considerable para las familias. Hay que sufragar el viaje, la manutención, el alojamiento, también incluso a veces parte la educación de los niños. Sí que es verdad que ustedes tienen una figura que me ha llamado la atención, que es el apadrinamiento colectivo. Los mismos trabajadores de una empresa, de un partido, de un sindicato, sufragan quizás lo que es el gasto mayor, que es ese billete de avión que a veces cuesta hasta 700 euros, ¿no? El año pasado creo que tienen una cifra de todos los vuelos que se pudieron pagar con esta figura, ¿no? 33, creo. Sí, bueno, el apadrinamiento colectivo es una figura que empezamos a poner en marcha el año pasado. Son los trabajadores de las distintas empresas que poquito a poquito cada uno, con 10 euros, con 15 euros, pues sufragan la venida de un niño saharaui, que más o menos el coste del billete son unos 650 euros en números redondos. Y el año pasado, Telefónica, Tucson, Canal Sur, los trabajadores de Canal Sur, entre todos se financió la venida de 33 niños y este año ha aumentado a 40 niños. Y este programa va calando en las empresas. Sobre todo quiero resaltar la ayuda de los comités de empresas, de los sindicatos, que nos ayudan muchísimo en extender este programa.
Y realmente es una forma de implicación de los trabajadores de las empresas maravillosa, porque así también los trabajadores, por ejemplo, ayer han venido aquí a Canal Sur los niños saharauis, sí. Y claro, los trabajadores de Canal Sur pueden ver que ese grano de arena que ponen, pues realmente hace que un niño pueda pasar el verano aquí, que sea, bueno, todos tenemos la recompensa de que nuestra ayuda sirve para que un niño esté feliz el verano y pueda aprender castellano y pueda hacer muchas cosas, ¿no? Realmente se les ve muy felices. Una cuestión importante es que se les hace además un reconocimiento médico exhaustivo cuando llegan a España. Muchos necesitan incluso ser intervenidos, ¿no? Pues sí, bueno, las condiciones de vida del desierto son malas, muy malas, ¿no? Digamos que como gracias a la organización que tiene el Frente Polisario, pues allí no hay miseria, hay escasez, ¿no? O sea, quiero decir que los niños, además se ha notado mucho que desde los primeros años que venían pues con una ropa rota y en fin, en malas condiciones, ahora vienen muy bien, los niños vienen sanos, pero vienen muy delgados. Entonces, claro, siempre tienen anemia, tienen muchos problemas de vista debido al polvo del desierto y a otros factores, y entonces tienen un reconocimiento médico exhaustivo, y si tienen alguna necesidad de intervención, pues también se les interviene si da tiempo durante el periodo que están de vacaciones, ¿no? Pero realmente el convenio con el Servicio Andaluz de Salud funciona perfectamente, los profesionales se vuelcan en la atención a los niños saharauis, políticamente hay un apoyo en este campo de la sanidad importante. Y bueno, realmente estamos muy agradecidos al Servicio Andaluz de Salud porque, digamos, hace una labor impagable con los niños saharauis, ¿no? Granito a granito, son muchos los solidarios con este programa. La mayoría de las familias de acogida que son voluntarios para recibir a estos niños suelen ser familias que tienen niños parecida edad, ¿no? A los que se acogen, supongo que es ese el perfil tipo. ¿Se crean al final dos familias? ¿Quieren repetir siempre con el mismo niño? Sí, lógicamente, cuando el niño viene con 8 años, pues la familia andaluza pues quiere repetir con el mismo niño hasta los 12, que ya entra en otro periodo, ya van a estudiar Argelia, ya van de otra forma, ya no pueden venir más, ¿no? Pero suelen repetir y realmente se crea un vínculo con la familia saharaui, que son prácticamente la misma familia. A través del niño saharaui se ha creado un vínculo entre familias que realmente es una cosa preciosa, porque ya no es, nosotros decimos que es la solidaridad con nombre, ¿no? La solidaridad de corazón a corazón, porque es una, no se trata de dar dinero, se trata de que el niño saharaui pasa a ser un miembro de tu familia y realmente se comparte con la familia biológica muchas cosas, y hay una amistad profunda y un cariño entre las dos familias, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, para toda la vida. Las familias sevillanas o andaluzas van a los campamentos de vez en cuando para visitar a los niños, conocen los campamentos, y realmente yo creo que es una experiencia única, ¿no? Porque también hay que recalcar que las familias que acogen a los niños saharauis es francamente lo mejor del pueblo andaluz, ¿no? Entonces yo creo que para todos nosotros los que vivimos en Andalucía, pues es un orgullo que existan este tipo de familias solidarias que son capaces de dar su tiempo, de dar su cariño a los niños saharauis y bueno, también a otros niños que lo necesitan en todo el mundo, pero sobre todo en este caso a los niños saharauis, y son un ejemplo para todos, ¿no? Y seguro que enriquece también a los niños de esas familias españolas el tener amigos que para toda la vida, un hermano o una hermana más saharaui que vive una situación mucho más difícil de la que ellos están acostumbrados en nuestro país. Quería hacerle una pregunta respecto al caso de Maloma, que ha generado mucha incertidumbre. El gobierno en abril reconocía que estaba retenida contra su voluntad, y la organización Human Rights Watch mostró ante la ONU su preocupación porque se está deteriorando los derechos humanos en los campamentos saharauis. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, es un caso muy difícil porque Maloma ha estado aquí 12 años. Los saharauis dicen, la familia saharaui dice que la familia española les ha robado a la niña y que la ha tenido aquí 12 años sin llevarla a los campamentos. La familia de aquí dice que la Maloma está retenida en los campamentos. Maloma se ha casado ahora en los campamentos, ha hecho un vídeo en el cual dice que no quiere venir, que la dejen en paz, que ella vendrá cuando quiera, porque ella se ha casado en los campamentos. Es un problema muy difícil, pero yo creo que está muy mal enfocado por todo el mundo, ¿no? Y que había que haberlo resuelto de otra forma más pacífica y sin tantas agresiones verbales
y sin tanto media por medio, por el medio, y se podía haber resuelto de una forma más fácil. Es un problema complicado, una familia española que lo ha hecho bastante mal, una familia saharaui que también lo ha hecho bastante mal, pero ¿la solución del problema cuál es? La solución del problema es que los saharauis recuperen su libertad. O sea, los saharauis no tienen derechos, están como pueblo, están constreñidos a vivir o bajo la ocupación marroquí, donde sufren todo tipo de torturas, todo tipo de violaciones, todo tipo de encarcelamientos ilegales, hasta estar en los campamentos de refugiados en unas condiciones dificilísimas, donde es muy difícil también que la sociedad se desarrolle. Digamos, ha habido un movimiento revolucionario muy importante, pero también es difícil en las condiciones en que viven los saharauis que esa sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entre todos, ayudar para que el gobierno español, de una vez por todas, ejerza su responsabilidad como potencia administradora y obligue a que se celebre el referéndum y, digamos, ponga a Marruecos en su sitio, que no es el de violar los derechos humanos en el Sahara, sino el de que los saharauis puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. Pues con ese llamamiento a que pues, se ponga cordura en semejante conflicto que lleva ya demasiados años enquistado, y sobre todo agradeciéndole que haya venido y agradeciendo esa solidaridad que ustedes encauzan de muchísimas familias españolas que hacen que estos niños disfruten de estas vacaciones merecidas y a gusto aquí en Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros por el espacio que siempre nos dais. Y creo que el pueblo saharaui se merece que le echemos una mano. Con ese llamamiento nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos acercamos ahora al kiosco con Maripaz Oliver. ¿Cómo viene hoy la prensa, Maripaz?